Y muy bien. Buenas youtubers, sean bienvenidos a un nuevo video de Mutant Genetic Gladiators. Soy Dante, que les dice... ¡Hola, tanto tiempo! Sí, mucho tiempo de no hacer nada de videos. Y no me vengan a agarrar y decir que nos abandonaste o te olvidaste de todos nosotros, no. El tema es que estoy terriblemente a full con las... materia de la facultad, trabajos y un montón de cosas que tengo encima, y eso no me da mucho tiempo para hacer videos. Decirle la verdad, te estabas clavando paja todos los días. Es un mentiroso. Todavía te quiero mucho, hijo. No se ve más tierno, así como una nueva especie de Charmander enano, así como medio... ¡Digimon, ayúdenme, por favor! ¡Este loco es un psicópata! Silencio, Charmander, y quédate ahí, quieto, quietecito, porque tenemos noticias nuevas, emocionantes, y un tanto... Bueno, digamos que... vinieron cosas muy buenas ahora, en el Mutant Genetic Gladiator. Hay unos cuantos mutantes muy buenos, pero bueno, ya saben, este juego se volvió bastante... money. Y se lo voy a mostrar ahora, en este momento. Vamos a ir directamente al shop. Y les voy a mostrar también un pequeño secretito. De... podríamos decirle... el avance de un nuevo mutante. El cual, si ustedes juegan al LOL como juego yo, se les va a recordar a un personaje en LOL. O sea, que no tiene mucha creatividad. Como saben, hace un cuanto, si ustedes lo siguen jugando, hace un cuanto tiempo de que Xena, este mutante estilo Shiva, no sé qué miércoles, estaba en venta, pero como ven es pago. Por otra parte hay un Astror que estaba muy bueno, pero lo que yo quería mostrarle verdaderamente, una cosa, antes que mostrarle eso. No se los recomiendo que lo compren a este personaje porque es malísimo, así nomás se los digo. En mi apreciación personal, en la apreciación de muchas personas que lo tienen, no es muy bueno. Por más que sea más barato en nivel oro que... bueno, que cualquiera de los otros que están acá. Mejor compren el Human. Y esto es lo que quería mostrar. Solo por hoy, y espero que hoy vean el video y lo hagan. Está. El Sentry. Si ustedes recuerdan... este personaje que hace añares que sacaron, que eran los legendarios. Bueno... el Sentry dorado está, solo por hoy me parece, porque decía This Week o This Day, algo así, la propaganda que habían puesto en la noticia del Mutant Genetic Gladiators. Así de que solo por hoy lo van a tener a 1, 2, 3, 4, 6, 20 millones, sí, 20 millones son. 20 millones de créditos, cosa de que está muy bueno porque hacía mucho tiempo de que no nos daban un mutante por créditos. Así de que aprovechenlo, yo les diría que lo aprovechen. Por otro lado, voy a ver si puedo moverme para atrás como antes. El tema de batallas a lo loco y todo eso, les voy adelantando que sí las voy a hacer, pero van a tener que hacer en la época de vacaciones, cuando tenga tiempo con el tema de la facultad. Lo voy a seguir, igual que el Dragon War, el tema que... El Dragon War y las Q-Wars. El tema es que no tuve mucho tiempo para seguir con ese juego. El Dragon War lo estoy jugando, pero no estoy sacando las combinaciones que a ustedes les van a importar. Porque si les digo cómo se saca, qué sé yo, al dragón que es tierra y agua, que simplemente se combina tierra y el agua, me van a decir que ellos ya lo sabía. Pero los de tres tipos, sé que son muy difíciles. Tenés un poco porcentaje de sacarlos, pero son fuertísimos. Y eso de que tengo un dragón que es nivel 15 y rango 8 y pega bastante, y he peleado contra rangos 4 de los de 3 tipos y te matan. Así que, bueno, ahora van a ver, esperen un segundito. Esperen un segundo, miren toda la cantidad de personas que tengo que pelear en nivel 50 cuando empiece a hacer todo esto. Vamos a visitar a Eva, para que vean al mutante que le estoy hablando y que les va a recordar si ustedes juegan al LOL, que yo también estoy jugando y tengo un grupo en LOL de amigos que todavía no soy nivel 30, pero... conservar la cosa actual y no volver a mostrar este mensaje porque Windows siempre me trae problemas. Aquí estamos.
Aquí estamos, muy bien. Bueno, primero de todo está este personaje que, no, si no recuerdo mal, estuvo la semana pasada o algo por el estilo. No sabían si lo iban a tirar como premio de un torneo o algo por, o algo así. Que está, la verdad que fuera del hecho de que no sé sus estatutos perfectos, no tengo ni idea cuáles son sus stats, pero está muy bueno, la verdad. Un Caterpillar, algo así se llama. Bueno, y esto no era lo que querías mostrar, que bueno, fue una casualidad de que estaba ahí, pero lo que sí les quería mostrar era esto. Este personaje. Bueno, a mí me recuerda a Herman Drinker, si ustedes juegan al LOL, el tipo que ponía las torretas y todo esto. Pero también en el que lo veo de cerca parece un enano así estilo El Señor de los Anillos, medio rockero con todas esas llamas que le tiran atrás. Y este va a ser el nuevo mutante que van a sacar. Ahí está Gina atrás, bien sexy, al estilo. Al estilo. Parece también otro mutante, otro personaje del LOL, parece la Janna. Que era esa la que te tira dagas. Ahora que lo estoy viendo, por el pelo rojo lo digo. Pero bueno, este mutante, por lo que se ve, va a ser estilo tanque. Vamos a volver al. Vamos a volver a mi base para ir directamente a la Mutopedia y mostrarles otra cosa también. Esto lo descubrí justamente, voy por la Mutopedia porque quería ver cómo se veía el Sentry. No olviden de comprar el Sentry por hoy. Espero que vean este video y lo compartan muy seguido, así la comunidad Mutant Genetic Gladiators, ya saben todo el mundo lo que pueden comprar hoy. Lo descubrí por esto, van a ver que, si no mal recuerdo, es el mutante de acá abajo. Sí, está acá. Ataque muy alto, lo puse en castellano. Ataque muy alto, vida acorazado y la rapidez lenta. O sea que va a ser un tanque. Y algo que estuve notando a raíz de todo esto es que, miren, acá tenemos lo que vendría a ser 1, 2, 3, 4 por 5. Acá tenemos 20 mutantes robóticos. Lo mismo pasa con los Necro. Lo mismo está pasando con los Sabers. O sea que completaron lo que vendría a ser el escalafón de cada uno de ellos. Hicieron los 20 mutantes de atributo de cada uno. De cada uno de estos tres, al igual que en los Zomboers. Y por lo que estoy tomando en cuenta a raíz de todo esto, y puesto de que en los míticos y en los galácticos faltan uno y dos respectivamente, los próximos tres mutantes que van a salir, aparte, bueno, no contando a este, no contando a este mutante, se llama Barbarroca. Los siguientes mutantes van a ser místicos y espaciales. Digo, bueno, al revés. Por otra parte, y yendo a una cosa antigua que pasaba en el Mutant Genetic Gladiator, que era en los torneos, en el Global Tournament, que el premio principal, en este caso, otra vez se volvió a hacer lo mismo. Se cambió la estrellita de oro por. Ahora lo vamos a ver. Yo no lo jugué nunca, hace un montón de. Por, bueno, en este caso, la Witch. No sé qué tan bueno será, la verdad, ese mutante. No sé si a ustedes les gusta o lo que sea. A horrible. Me podés cambiar la voz, carajo. No es mi voz la que te usan. Está bien, vamos a hacer tu voz verdadera. A mí me parece horrible. Me parece un montón de mierda. Me parece mierda a todos ustedes. ¡Mierda! ¿Ya te desestresaste? Sí. Me siento bien ahora. Me voy a subir arriba tuyo, perra. Bueno, está bien. Bueno, como lo dije, a mí tampoco me gusta mucho ese mutante, pero bueno, si ustedes lo quieren conseguir, ya saben, tienen que ganar el Global Tournament. El tema de las batallas a lo loco, ya lo dije, el tema de los. Bueno, y aprovechen el día de hoy ese mutante especial, porque sé de que algunos no ven las noticias y sé que solo ven esto, y discúlpenme tanta tardanza de videos. Entonces, esto es todo por ahora. Nos veremos en la próxima edición. Ya saben, suscríbanse, comenten, comparten este video, así muchos lo pueden aprovechar. Creo que es hoy solo el Sentry, así que aprovechen lo poco que queda. Y nos veremos en la próxima edición. Soy Dante, que les dice que y no verá hasta un próximo video.